Sucediendo ahora en el puente carretero, si efectivamente comenzó este corte de tránsito vinculado a los trabajos que estaban previstos. La semana pasada fuimos con Antonella hasta el lugar, debieron postergarse porque se habían robado los andamios. Y la pregunta es a esta hora, Anto, buen día. ¿Está ya todo en marcha? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Puntualmente a las 9 de la mañana, ahora sí, comenzaron estos trabajos que requieren que se corte totalmente el tránsito vehicular. Solo se permite de motos, bicicletas y peatones circulando con precaución, lo que es colectivos, taxis, remises, vehículos de emergencias y vehículos autorizados por tener el certificado de discapacidad. Hoy no van a poder pasar por aquí, ya comenzó esta restricción y seguirá hasta las 19 horas, hasta las 7 de la tarde. ¿Qué trabajos están haciendo? Perforaciones sobre los tableros donde se van a poner las ménsulas en las zonas de las juntas, ¿no? Porque recordemos que no solo se va a arreglar la junta que se ha convertido en una grieta, sino otras dos que están más cercanas a la cabecera de Santo Tomé, que es donde estamos en este momento, que se van a hacer trabajos de manera preventiva para que no suceda lo que sucedió finalmente con aquella que generó el corte del puente hace 3 meses. Para conocer detalles de este operativo estamos con el director de Seguridad Ciudadana de Santo Tomé. Bueno, se cumplió, ¿no? Ahora sí, después de lo que había pasado, que era el colmo, ¿no?, de toda la situación, se venía esperando y por hechos de vandalismo se postergó. Finalmente hoy estos cortes son por trabajos sobre aquí, la calzada del puente. Exactamente, buen día. A las 9 en punto comenzó el corte total en ambos lados del puente, coordinado por la Policía Municipal de Santo Tomé. Bueno, y también pone su granito de arena Santa Fe del lado externo, del lado de Silsa. Así que esta restricción se va a dar aproximadamente, oficialmente hasta las 19, pero la gente, la empresa calcula que 18, 18.30 va a estar desactivado. Y en caso de que quede alguna tarea por hacer, el día de mañana se va a hacer un corte parcial de uno de los lados durante la mañana, así que mañana está garantizado, si no pasa nada raro hoy, de que va a haber un tránsito alternado, pero ya mañana van a poder pasar el segmento de vehículos autorizados. En ese aspecto, los vehículos que están autorizados hoy, que son solo las motos, las bicicletas, se pide circular con precaución. Vemos una alta velocidad con la que pasa. Sí, hoy no sé qué pasa, que están pasando despacio, no sé si se levantaron descompuestos o algo, pero hoy están pasando bastante despacio. Vieron la cámara, porque nosotros cuando llegamos pasaba bastante rápido, sí, te digo. Se están cuidando porque los estamos grabando, porque sí, la verdad que es terrible. Corren riesgo también hasta los inspectores que están aquí a la velocidad que pasa. Ni hablar, ni hablar. Eso es, siempre tenemos mucha precaución. Últimamente también se advirtió alta velocidad de los colectivos de la Continental. Así que ya hemos hablado con el gerente para que baje línea, para que los conductores sepan que acá la máxima es de 20 kilómetros por hora, que el que exceda a esa velocidad va a ser multado. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a los colectivos, información de servicio, ¿cómo sean los desvíos? ¿Van por la autopista? ¿Dónde es que toman el tramo de la autopista? ¿Por el acceso norte o por la ruta 19? Sí, ayer el gerente Continental informó, a los pocos minutos de haberse ya establecido el corte, informó por todos los medios. Nosotros lo hicimos a través de Gobierno Digital. Desde ayer a la tarde ya están en la página de la Municipalidad de Santo Tomé disponibles todos los desvíos y todos los cortes. De todas maneras, los inspectores están también en los puntos clave para indicar a los ciudadanos, por si algún ciudadano no pudo verlo, tienen para indicarle y tienen también para advertirle por dónde pueden tomar el colectivo hasta las 19 horas. ¿En general por dónde salen? ¿Por el peaje de la 19, el peaje de Santo Tomé? Sí, sí, los colectivos salen todos por allá. Sí, sí, el tema está en los desvíos internos dentro de la ciudad. Esos recorridos ya fueron informados ayer por todos los medios. Circulaban las redes también, sí, más que nada por la gente que tiene que viajar a Santa Fe todos estos días. Exactamente. El que realmente estaba interesado se fijó y lo pudo encontrar fácilmente. Así que hasta ahora, como ves, todo funciona con normalidad y no hay ningún inconveniente. Vemos que los autos en general tampoco se han acercado, aquellos que tenían permitido transitar, porque esto ya se venía anunciando. No, aparte hicimos un doble retén en la esquina de Candiotti, ya tenemos el primer retén. En caso de que algún vehículo viva acá o quiera doblar por Mitre, recién pasa el primer retén y va a poder desviar. Muchísimas gracias. De nada, a disposición.
Bueno, así claro, está el carretero, chicos, si ustedes ven atrás mío, cero movimiento, la verdad que muy poco porque también es una hora que aquel que tenía que ir a Santa Fe ya se trasladó, pocas motos también pasando aquí por el lugar, pero bueno, se pide eso, que los pocos que pueden circular, en este caso motos y bicicletas, y en particular el mensaje es para las motos, lo hagan despacio. Tal cual, la recomendación que hacemos siempre, mucho más hoy con estas tareas que son claves para poder avanzar en la reparación definitiva, que es lo que todos están esperando, que ese puente vuelva a funcionar. Gracias. Gracias, Santo.